Vamos a continuar con una intervención pequeña de nuevamente la especialista en aplicaciones, la maestra Yomel González. Después, para dar continuidad ya a la parte de investigación, que ahorita ya estamos como el baile, ya cambiamos de modo, ahora ya estamos en el modo nuevo. Entonces, vamos a empezar a hablar de investigación con la presentación de la maestra Yomel. Luego tendremos al maestro en ciencias Daniel y finalmente a nuestro invitado especial, el doctor Puntos, para concluir. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Nuevamente vamos a tocar la parte de los reportes que se han realizado, tanto con el sistema IDD cerrado como el sistema DUO, sistema abierto. En este caso ya hay diferentes publicaciones en las cuales se han reportado trabajos hacia cepas clínicamente relevantes. Este es un trabajo específico para el sistema IDD, que es el modo cerrado, y como tal están utilizando el sistema DAIT-QME. En esta publicación se reporta un análisis de 763 especies, cuyo su sistema de comparación fue un método fenotípico, que es el DAIT-2, y el método de confirmación por biología molecular para desempatar las identificaciones. El rango de microorganismos que fueron identificados en este caso fueron enterobacterias, bacilos no fermentadores, cobos gram positivo, coagulasa negativo y coagulasa positivo, y anaerobios. De tal manera que los resultados de esta publicación nos indican que tenemos un porcentaje de identificación correcta del 96.2%. A nivel de especie tenemos una identificación del 86%. No identificaciones tenemos un 1.3%. Es una muestra significativa para hacer este tipo de análisis. Obviamente las muestras no identificadas se confirmaron por biología molecular y se determinó efectivamente que esas especies no estaban en la base de datos. En este caso se enfoca este análisis específicamente en los grupos de enterobacterias, también con esta técnica y DAIT-QME. También es con el método la base de datos cerrada. En este caso, el método de comparación con el cual se realizó este sistema fue secuenciación de las 16 veces de RNA, biología molecular. En este caso, la muestra fueron 965 aislamientos, entre ellas contenidas 17 géneros y 40 especies. Y los resultados también nos permiten decir que fueron un 96.7% de identificaciones correctas. En este caso, pensando en que la identificación en este sistema es un poco más difícil para gram positivos, porque su preparación de muestra es más difícil, evidentemente, este análisis se basa en muestras gram positivas, de cocos gram positivos en la rutina de microbiología. En este caso, el método de comparación fue un método fenotípico convencional, también el método de confirmación fue biología molecular. Entre estos, los aislamientos que se probaron fueron 424. De ellos, el grupo de estafilococo, coagulasa negativos y positivos, tuvieron un alto nivel de identificación. El mismo en estreptococo y enterococo, que normalmente son las especies de interés clínico. En este caso también, ya como lo han intentado nuestros usuarios, poder implementar y mejorar el tiempo de reporte en la identificación, también ya se han reportado estudios acerca de la muestra directa de hemocultivos para ingresar a DAIT-2. Los métodos de lisis y los métodos de extracción varían de reporte a reporte.
Finalmente, Biomedia tiene un kit de detección directa de hemocultivos. Como tal, efectivamente este método o este kit se utiliza específicamente para fines de investigación, pero evidentemente pueden utilizar otro método que consideren tengan mejores resultados. En este informe, a través del análisis y el método de filtración, también se monta directamente en el portaobjetos de BytePMS y además alcanza para poder hacer la dilución para realizar el antibiograma directamente en BytePMS. En este caso determinan que hay una concordancia buena para microorganismos de una sola especie. Esto ya lo han confirmado nuestros usuarios, porque bueno, el sistema necesita tener muestras puras para poder identificar microorganismos. En este caso, lo relevante de este punto es el tiempo en que se disminuye el reporte. En el caso de identificación y antibiograma por el método directo de lisis, tenemos un promedio de 11.4 horas y cuando se hace por el método convencional estamos a aproximadamente en 56 horas. Evidentemente, esta implementación de protocolos va hacia la disminución de tiempo para un reporte oportuno. En este caso, utilizando otros sistemas, se han trabajado también métodos directos, en este caso a partir del sistema BATE-ALER, que es una detección directa de hemocultivo, a BytePMS. En este caso, la muestra probada por un total de 177 especies, en la lista observaremos que bueno, la mayoría de ellas son de ámbito clínico y que tenemos bastante recurrencia en el ámbito hospitalario. La muestra probada en este artículo fueron 216 botellas. Tuvimos una concordancia, se comparó con el crecimiento en placa, obteniendo una concordancia del 83% en aerobios y 80% en anaerobios. Esto se puede seguir reportando. Sin embargo, observamos que los mejores resultados en estas técnicas directas son a partir de muestras monobacterianas, ya sea de cualquier tipo de muestra. Los mejores resultados son a partir de este tipo de muestras, por lo tanto la tinción de Gram es muy importante para poder determinar esta pureza antes de correr este tipo de análisis. El tiempo en que se puede identificar con la preparación de muestra que reportan hasta la identificación del microorganismo fue de 30 minutos. Ok. Y bueno, con respecto a lo que nos comentaban sobre detección de mecanismos de resistencia por medio de espectrometría de masa, estos reportes utilizan evidentemente la técnica abierta, el modo de investigación RUO. Este es un reporte en el cual se puede detectar, bueno, encontrar una manera de detectar el mecanismo de resistencia de meticilino resistente en Staphylococcus aureus. En este caso, el método de extracción es diferente y además el sistema utilizado es un MALDI como tal, también de Shimatsu, y el método de extracción utiliza otros reactivos, a lo que me refería. Tal vez para poder extraer otro tipo de proteínas necesitamos o se ha implementado el cambio del método de extracción para poder determinar o encontrar esos picos en el espectro. Lo que ellos encontraron de manera muy interesante en el espectro fue lo siguiente. No sé si alcanzan a ver aquí abajo. El espectro A corresponde a un estafilococo aureus meticilino sensible, que sería este. Y el espectro B corresponde a un estafilococo aureus meticilino resistente. Cuando observamos los espectros, vemos que hay dos picos, hay estos picos que se conservan. Este baja la intensidad, sin embargo, en la cepa resistente se encuentra la aparición de un pico en 2.227 Dalton y otro pico en 1.728 Dalton. Esto es uno de los principios del tipo de estudio que se puede realizar para detectar mecanismos de resistencia en cepas de interés clínico. Esta obra es a través de igual, MALDI-TOF,
pero en este caso para detectar la actividad de carbapenemasa, pseudomona y Klebsiella. Esto es un poco diferente porque lo que ellos implementaron fue obtener el espectro de carbapenemasa como tal y obtener los espectros de la hidrólisis de la carbapenemasa que hacen sus sales disódicas o trisódicas, que implica la hidrólisis de la carbapenemasa. En los espectros de las cepas que encuentran los productos o aductos de los picos de la hidrólisis de la carbapenemasa, los relacionan con el mecanismo de resistencia hacia carbapenem. En este estudio fueron para enterobacterias y pseudomonas. Se probaron un total de 129 cepas, de ellas 30 fueron productoras de carbapenemasa. Y bueno, en este punto fue detectar la masa molecular del meropenem. A la cepa se le agregaba el meropenem como tal. Si el pico del meropenem se seguía conservando en el espectro, quería decir que no lo hidrolizaba. Si en el espectro obtenía los picos de la hidrólisis del meropenem o sus sales, implicaba la hidrólisis de este antibiótico. Bueno, la tabla era muy grande, espero que se alcance a ver un poco de las especies que se probaron en el estudio. Estos son el espectro, esta es la estructura del meropenem, su sal de sodio, un aducto, bueno, un compuesto que tiene ya un enlace de amida en el meropenem, y el compuesto trisódico de meropenem. Y esto aquí están reportando las masas en las que encuentran estos picos. Bueno, esto lo pasé para comentarles acerca de los estudios que ya se encuentran acerca de este sistema, en qué momento se utiliza la base de datos cerrada y la base de datos abierta. Tenemos ya un match de publicaciones que igual podemos dejar para que puedan ir revisándolas y ver qué perspectivas pueden tener con el sistema. Sin más, bueno, le doy la bienvenida a la siguiente plática para que podamos seguir en consecutiva los siguientes temas.